Se te está cayendo el pelo, prepara esto urgente antes de que sea demasiado tarde, con pocos ingredientes súper económicos y fáciles de conseguir. Así que regálenme esos dedos arriba, esos corazones, recomienden, compartan mis videos y bienvenidos a Cuida el Cabello con Nora y empecemos. La pérdida de cabello puede afectar solo al cuero cabelludo o a todo nuestro cuerpo. Suele ser estresante, pero hay remedios y tratamientos naturales con los cuales los podemos combatir y sobre todo con una muy buena alimentación. Así que empecemos rápidamente con nuestro primer ingrediente. Pero antes dime, ¿se te está cayendo el cabello? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y si tu respuesta es sí, entonces este tratamiento es para ti. Y empecemos. ¿Y cuál será nuestro primer ingrediente? ¿Cuál será? Uy, qué chévere, vamos a utilizar laurel. Sí, hojitas de laurel, mi gente, miren. Aquí tengo aproximadamente 6 hojitas de laurel, la cual están rasgaditas, como ustedes pueden observar. Esta hoja contiene vitamina C y hierro, ayuda a incrementar la absorción de vitamina B2 en el organismo y así ayuda a que no se caiga el cabello y esté súper fuerte. Vamos a necesitar una cacerola o una ollita y vamos a añadir las hojitas rasgaditas aquí, a este sartén que tengo. ¿Y cuál será nuestro segundo ingrediente? ¿Cuál será? ¡Uy, chévere! Vamos a utilizar clavos. No, es té verde. Bueno, mi gente linda de Cuida el Cabello con Nora, aquí tengo una cucharadita grandecita de té verde. Como ustedes pueden observar, se ha demostrado que es un aliado potente en la lucha contra la caída del cabello debido a sus antioxidantes y su capacidad para mejorar la microcirculación del cuero cabelludo. Bueno, aquí ya tenemos dos poderosos ingredientes, que son té verde y laurel. Sí, señor, súper poderoso. Para detener por completo la pérdida de cabello, si ustedes han llegado hasta aquí conmigo y les interesa el video del día de hoy, por favor, déjenme aquí abajo romper raíz para saber que les está encantando la receta de hoy y que se lo van a ver hasta el final. Claro que sí, pasemos rápidamente con nuestro tercer ingrediente. ¿Cuál será? ¡Wow! ¡Chévere! Vamos a utilizar... Eso sí, son clavos de olor. ¡Claro que sí! Son clavos de olor. Vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y... 12 clavos de olor, claro que sí, aquí se los muestro. Esta especie estimula el crecimiento del cabello al mejorar la circulación sanguínea y oxigenar el cuero cabelludo. Bueno, aquí ya inicia, ya agregamos 12 clavos de olor, súper poderosos ingredientes para que no se te caiga el cabello. Recuerda, por favor, dejarme romper raíz, para saber que te estás viendo este video hasta el final y no sufras más de esa pérdida de cabello que suele ser un poco estresante. Ahora pasemos a añadir nuestro cuarto ingrediente. ¿Cuál será? ¡Uy, súper! A mí esta semilla me encanta y se llama... Linaza. Sí. O... semillas de lino. Como le llaman en muchos países. Se le dice semilla mágica porque ayuda a prevenir la caída del cabello. Contiene ácidos grasos, omega 3 y vitamina E. Combate la caída de cabello y favorece su crecimiento. Bueno, mi gente, añadí 2 cucharaditas de semillas de lino o linaza, miren. Poderosos ingredientes para que no se te caiga más el cabello. Bueno, mi gente, poderosos ingredientes para que tu cabello crezca demasiado y se deje de caer. Rompe raíz. Bueno, ahora vamos a agregar 300 ml de agua, miren, a nuestros poderosos ingredientes. Acérquense un poquito más, miren. Y vamos a llevar al fuego durante 5 minutos, medio bajo, revolviendo constantemente. Recuerda, regalarme esos deditos arriba, esos corazones, compartir, recomiende mis videos para que lleguemos a muchas personas y se beneficien del poder de la naturaleza. Y bienvenidos a Cuida el Cabello con Nora. Acompáñame. Bueno. Bueno, mi gente, aquí les muestro, miren, tratamiento rompe raíz para que tu cabello deje de caer. Sorprendente. Los saludos del día de hoy son para Norma Lien, para Nora Lebrón Torres, para Morenita Petit, para Jorge Taborda y para Juliet Jiménez. Muchísimas gracias por verme. Bueno, mi gente, pasado el tiempo, por favor, vamos a proceder a apagar esta increíble preparación. Rompe raíz, quédate conmigo hasta el final de este video, no te vayas. Bueno, mi gente, aquí les muestro, acérquense, miren cómo está quedando nuestro tratamiento rompe raíz. Miren, pasado el tiempo, debemos apagar, ¿sí?,
la estufita, debemos bajarle el fuego y esta preparación se debe colar caliente por lo que contiene semillas de linaza. Entonces así es mucho más fácil hacer este proceso. Mira, mira cómo va cayendo este tratamiento poderoso, con lo cual le vas a decir chao chao a esa pérdida de cabello. Mira, espectacular tratamiento para fortalecer esa raíz del cuero cabelludo y activar el crecimiento del mismo. Se lo súper recomiendo, a mí en lo personal me encanta. Bueno, mi gente linda de Cuida el Cabello con Nora, rompe raíz para fortalecer bastante esa raíz y que no se nos caiga el pelo. Aquí ya lo tenemos, vamos entonces a agregar este poderoso tratamiento, mira, en un recipiente de vidrio, aquí está. Si de pronto a ustedes les molesta un poquito, porque a veces aquí en el tratamiento queda un poquito de residuo del té verde. Si ustedes gustan para que les quede mucho más limpio, pueden también utilizar una telita, ¿listo? Y aquí ya lo tenemos, súper poderoso, rompe raíz para fortalecer esa raíz del cuero cabelludo y que deje de caer. Te sorprenderán los resultados, el modo de uso, súper sencillo. Por favor, se lo van a aplicar en la raíz del cuero cabelludo, dando suaves masajes durante unos 3 minuticos. Déjelo actuar 40 minutos y luego, por favor, procedan al lavado normal de su cabello. Úselo un día de por medio para excelentes y rápidos resultados. Rompe raíz, yo le doy un 10. ¿Tú cuánto me das? 10. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Así es, claro que sí.